Dicen que en función de cómo te muevas, Gran Canaria se ve de una manera u otra. Pues nosotros nos hemos venido caminando para descubrir uno de los senderos más buscados de la isla. Eso sí, nos hemos venido con los mejores guías locales. ¡Ruth, Jorge! ¡Hola, Elena! Nuestra ruta comienza en uno de los rincones más bonitos de Canarias. Sí, aquí estamos en Teror y aquí está la Virgen del Pino, la patrona de Gran Canaria. Pero aquí también hay un rincón que tenemos que descubrir, ¿verdad? El Sendero del Álamo. Pues vamos a ello. A ver, cuéntame, ¿y quién nos acompaña? Nos acompaña Jorge, que es mi pareja, y somos Local Guide Gran Canaria. ¿Y qué es Local Guide? Es una guía digital para conocer Gran Canaria por tu cuenta, una guía de Gran Canaria. O sea que hoy vamos súper bien acompañadas, ¿no? Eso espero, espero no perdernos, vamos equipados. Elena, esto es el famoso Sendero del Álamo y te puedo decir que es perfecto para gente que se quiere iniciar en esto del senderismo porque apenas son 5 kilómetros y 200 metros de desnivel, o sea que genial. Y lo que me he fijado es que es súper verde. A medida que vayamos avanzando va a parecer que nos hemos teletransportado a La Palma. ¿Y cómo surgió la idea de crear una web sobre Gran Canaria? Pues la verdad es que nos encanta viajar a los dos y yo estudié turismo, entonces empezamos con una cuenta primero de Instagram y empezamos a publicar contenido sobre Gran Canaria para que el turista o el viajero no se quedara solo con la imagen de que Gran Canaria es solo sol y playa. Y toda la gente nos empezaba a preguntar, ¿eso dónde es? ¿Dónde está? ¿Eso es Gran Canaria? Y al final había tantas preguntas que decidimos responder en el blog en localguidegrancanaria.com. ¿Y es cierto eso que dicen de que en función de cómo te muevas, la isla tiene una forma diferente? Pues la verdad es que sí, porque no es lo mismo conocerla haciendo senderismo, que ciclismo, en moto, en coche. Todo tiene como su cara y su versión y se disfruta de todas las maneras. ¿Y qué llevas en el móvil? Pues esta es la aplicación Guru Maps con la que nosotros seguimos las rutas que tenemos en la página web. Es decir, quien quiera hacer senderismo por su cuenta, en nuestra página web puede descargarse las rutas y seguirlas con la aplicación Guru Maps o con el reloj como lleva Jorge. ¿Y este es el sendero más buscado? Ese es el sendero más buscado, sí, y más instagramable. ¿Ah, sí? Entonces estamos en el sitio correcto. Ahora verás por qué. Chicos, ¿qué es eso que se ve por ahí? La escalera más famosa de Instagram. ¡Lo hemos conseguido! Tiene 4 metros de altitud y es muy recomendable que nos agarremos en los laterales. Y muy importante, por mucho que nos queramos sacar la foto con los amigos, aquí de uno en uno. De uno en uno, pues me pido la primera, venga. ¡Qué bonito! O sea, los rincones que tenemos en esta isla son preciosos. Ya estamos en la cima, Ruth. Me decía antes, Jorge, que aquí venían miles de personas a sacarse una foto. Tanta sensación causa esta escalera. Parece que sí. La gente quiere descubrir y conocer Gran Canaria. Y para eso estamos nosotros. Pues muchísimas gracias, chicos, por hacernos formar parte de su equipo y por descubrirnos estos rincones tan maravillosos. Nos vemos pronto. ¡Hombre!